You know, I've been in other encampments, and what you see is so many people not just coming out like you to help, but also the people organizing themselves that have to stay in places like this. They get super organized and kind. There's a lot of kindness. Yeah, I think that's amazing. Yeah. And it could be kind of scary, you know, hanging out with these folks because you don't know them, right? Did you feel like that when you first got here? Not at all. I looked into all their eyes, and I don't get anything. I don't sense anything bad from these people, mm-hmm. honestly. Mm-hmm. They're funny. They're ambitious. Have they told you any jokes? Well, not necessarily like jokes, but they joke a lot. Like, kind of like she was saying about him, that his haircut was already done because he has no hair, you know? Yeah. So things like that. Yeah. ¿Usted cómo se llama? Julián. Julián. Julián, ¿qué? Dominguez. Y de Venezuela, ¿verdad? Venezuela para el mundo. Yeah. You see? Y bien así calado, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde va Julián? A Miami. Dale cuadradito de una vez. No, me lo dejó redondito. Tira la fibra, tira la fibra. ¿Qué viene, chamo? Papi, paga tú, ¿oíste? Sí, yo pago. Ya. ¿La sombrita? And they're generous too, they offer me water. ¿Cuánto tiempo desde que se le cortó el pelo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Como 3 meses. ¿Tres meses? ¡Wow! Usted andaba calvito, ¿verdad? Pelón. I cut his hair too. Me tardé en crecer el cabello. I cut his hair. Oh, yeah. His hair was long. He wanted that nice pompadour, very classic look right now. He's got a very, like, Know, back before un estilo clásico. Before there were clippers, he got all scissors there. Uh-huh. I'm super proud of that one. Uh-huh. Muy bonito. Yeah. Y a mí me gusta ese rayito. Sí, me tardó en crecer, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Aquí una rebajadita, más o menos así parecido. Vale, aquí arriba y le acerco. Y aquí solo perfilado y las patillas un poquito pulito. Usted lo tenía muy corto, ¿verdad? Hace 3 meses. Sí. Sí. Me tardó en crecer, pero sí tenía razón. Bueno, 3 meses, ¿no? You can tell mostly on the side, the growth, you know, maybe month and a half, 2 months. Yeah. The top, he's probably been growing for a while, but did your grandfather, right? Yeah. Did he teach you? No. How did you know you like to cut hair? When did you first realize that? So my mom used to take me and my friends to a salon when we were in middle school. In Juarez or in El Paso? Here in El Paso. Uh-huh. Well, she used to take us to Juarez too, but. Eh? Ah, sí, before and after. I have to take a before and after. ¿Ustedes tienen algún comentario de por qué el Señor está haciendo esto? Porque Dios le tocó el corazón y se ve que es una persona buena. Una persona que quiere ayudar a nosotros que en este momento necesitamos un corte de cabello para agarrar un camino, o sea, más presentado, no así como locos. That's true, you know, they're going to be arriving wherever they arrive, you know, neatly trimmed and presentable, where they're just going to blend right in, honestly, and nobody's going to be like, oh, look, there's those Venezolanos. Right, you know? Right, yeah. And the word is not Venezolano. ¿Cuál es la palabra? Chamo. Chamo? Chamo? ¿Así se llama? ¿Cómo dice yo soy chamo? Chamo. People, you know. Que Dios bendiga las manos de Romero que está haciendo la obra. Bendiciones, hermano. Yo también soy barbero, también he hecho muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Usted es barbero? Sí, claro. Ah. So is this gentleman, man. También. ¿Ustedes pretenden tener negocios aquí? Negocios y tener muchas propiedades también. También, okay. Abundancia. Romero, mano de tijera, le dicen, la máquina. Tiene que ponerte
Romero Tijera. No, tijera. La experiencia de Romero. Romero Tijeras. Romero Tijeras. Tijeras? Romero Tijeras. Do the people call you that? They're calling me that, yeah. Nobody ever called you that. Nobody before. That's great. That. That's great. Tijera en inglés, ¿cómo se dice? Scissors. Scissors. Yeah, no suena igual. Romero Tijeras. Yo tengo un canal de YouTube donde enseño también a la gente que no puede pagar un curso de barbería. Uh-huh. Yo les enseño gratis por YouTube. ¿Tu canal? Kelvin Barber. Tengo 15,000 suscriptores, 15,700. Wow. He does have 15,000 subscribers. Wow. Mm-hmm. ¿Cómo se llama? 15,000. Kelvin Barber. ¿Está en YouTube? En YouTube. ¿Cómo se llama? Kelvin. Kelvin Barbero. Barber. Sí. Kelvin Barber. Okay. Y ahí enseño mucha gente, YouTube. Mucha gente que no puede pagar un curso de barbería. Yo les enseño, me escriben, los ayudo. Mira bien. Entonces yo veo aquí donde está el bulto este. Sí. Yo lo voy a agarrar y aquí lo voy a cortar. Y esa es mi guía. Mira. Oh, ya está enseñando. Comparing notes. Ya, como yo. Lo que pasa, ajá, es que cuando va creciendo, el pelo se va agarrando otra forma. ¿Dónde aprendió? Venezuela. ¿En una escuela? Sí. Ajá. ¿Y usted también en escuela? No. Yo aprendí con mis amigos del colegio. Ajá. Y ya después fui haciendo cursos y fui pagando seminarios. Ajá. Y me fui de mujeres también. Especializando, ¿no? Sí, también. ¿Sí?